Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo estamos? Señores, señoritas, ¿cómo están? Soy Doberman y aquí fue donde me quedé bugueado. Han pasado algunos días desde que dejé jugar esto. Vamos a intentar, llevamos creo que 3 periódicos y no tenemos más que dinero y nada más. Ahora vamos a ver qué hay para acá. Una salida. Ok, otro de estos. Es para brincar por allá. Vamos a tomar este. Es que está difícil porque tienes que encontrar el ángulo. O sea, está difícil, está difícil. No hay nada, no, no hay nada. No hay gancho, no hay gancho, no. Señores, a un lado se puso la gente con sus cumbias y me caga, de modo. Señores, debo decirles que dejaré de jugar de traigo un rato. No sé si escucharon mi cosa anterior de que perdí el espíritu competitivo, pero sí, señores, lo perdí. Y dinero mío. Y nada, señores, no voy a seguir subiendo esta serie de Minecraft, que no significa que voy a subir Minecraft para siempre. Veo unos tipos ahí. Y nada, señores, espero que entiendan que no pueden obligarme a jugar lo que no quiero. O sea, déjenme respirar tranquilo un rato. Seguiré subiendo este relleno por el momento, no es la primera vez que lo hago. Y acéptenlo, señores. Venga, tío, tenemos que encontrar una salida. ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé, pues saca el mapa, ¿no tienes el mapa ahí? No, lo he perdido, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Lo he perdido, ¿vale? Sí. ¿Cómo hacemos, joder? Tenemos que llegar antes del anochecer. En eso estoy pensando ahora mismo, si me dejas, ¿vale? Mira, Marcus, puede hasta matarnos, tú lo viste alguna vez enfadado. Sí, lo he visto enfadado, sí. Bueno, pues entonces busca la solución, tío. ¡Cállate! ¡Me estás hartando, ¿vale? No grites, joder, están por aquí cerca. Mira, lo mejor va a ser volver por donde venimos, ¿vale? Y ya hemos vuelto, ¿no? Es que este es el mismo sitio por donde ya hemos pasado. Me estás poniendo de los putos nervios. Bueno, vale, pues cállate. Dibujo un mapa aunque sea en el suelo. Venga. Y tú vete a tomar por culo. Ok. Un mapa o algo así estaban diciendo. Vamos a subir para arriba porque se nota que es por arriba. No veo nada interesante. Veo un agujero bastante extraño. Muy bien. No hay nada. No, hay una barrera invisible aquí, güey. Ah, chingados. ¿Qué es esto? Cajas de craftío. Está cerrada la pinche puerta. ¿Y aquí qué? Salida al exterior. Ok, vamos a tener que subir para arriba. Aquí usamos un gancho porque no veo que podamos pasar. Muy bien. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Ah, es por acá. Te pierdes, cabrón. Te pierdes. Señores, muchas gracias por aceptar este pequeño, no sé, momento de Minecraft en mi canal. Yo sé que ustedes no vienen a ver Minecraft, pero yo les digo que, oye, soy fan del güey que hace estos mapas, ¿no? O sea, es que, o sea, cúmpleme el deseíto un rato, o sea, déjame ser fanboy un ratito, ¿sí? Nota, aquí hay un pasaje secreto, como lo pueden ver. Dice, importación de menos y suministros. Vamos a leerlo con voz sensual. Algunos civiles han suplantado a los soldados y se han hecho con el control de los suministros. Hemos decidido abandonar el lugar, el dinero ya no sirve de nada. Bueno, por lo que veo, estamos leyendo notas posapocalípticas de que los rebeldes estos tomaron el lugar de los militares. Vamos a romper aquí. Ay, no mames, era pinche bug. Me cagan los bugs. Tengo una suerte para encontrar bugs, cabrón. La neta, güey, debería ser beta tester, güey, de los juegos para encontrar los pinches bugs. ¿Quién anda tirando sus dorgas? Aquí, ¿quién anda tirando sus dorgas? Quítate. Aquí no, como el pinche hombre araña. ¡Buah! Así. Echamos un brinqueto. Muy bien. Escalera. Por aquí, por aquí. Sube, sube, sube. Tu jefa, tu jefa. Muy bien. Señores, el ahorita no. Ya perdió su gracia, güey. Qué mala onda. Bueno, ya pasamos los callejones. A ver qué hay aquí. Revisemos. Que no se nos haya pasado nada. Esto de buscar secretos me gusta mucho. ¡Dinero! ¡Dinero! Muy bien. ¿Para acá qué hay, güey? Hay que revisar tantito. Perdonen, señores, si se desesperan por verme explorar el mapa, güey. Pero así soy yo, güey, así soy yo. Perdón, ¿ok? No hay una botellita, ¿no? Nada. Bueno, está rotado el camino, señores. Está rotado, hay una barrera invisible. Vamos a tener que irnos a la changada. Cabrón, qué susto. Bueno, hay que seguir a este tipo.
Vamos a bajar para abajo, a ver qué encontramos. Se ve bien, se ve bien. Bastante bonito, se ve bastante bonito. Bueno. No sé si esperar a este tipo. ¿Quién eres? Tranquilo, extranjero. Eso no importa. Lo que importa es qué haces aquí. Necesito atravesar la ciudad. Eso ya lo sé. Nadie de los nuestros deambula por las calles de la misma forma que tú, extranjero. A menos que quiera morir. No soy ningún extranjero. Yo viví aquí. Ven, te llevaré con los míos. Aunque vivieras aquí, me imagino que fue antes de que todo empezara. Como has podido ver, la ciudad está controlada por los bandidos. Desconozco lo que pasa en otras ciudades. ¿Y qué hacéis aquí? Vivimos en las cloacas. Tenemos caminos y atajos que ellos no conocen. Planeamos ataques organizados a sus zonas controladas. Hace tiempo que ellos están al tanto y desde entonces no cesan en nuestra búsqueda. Vivimos para luchar y morimos luchando, extranjero. Entonces, ¿planeáis tomar la ciudad? Esta puede ser la oportunidad de volver a ser personas civilizadas, pero debemos dar el paso desde abajo, discretamente, a su debido tiempo. Y siempre hay sitio para los putos locos que entran a saber cómo en la ciudad. Siento mucho vuestra situación, pero necesito una pistola. ¿Sabes cómo conseguir una? Solo hay una forma de conseguir una pistola en la ciudad, y no es algo fácil. ¿Por qué la quieres? Necesito llegar hasta mi casa, en la zona residencial, y no sé lo peligroso que será el camino hasta allí. Definitivamente intentas morir, ¿verdad? Qué intenso, güey, qué intenso. Nos estamos envolviendo en una pelea de bandos que no nos concierne. Se ve lindo el hotelucho este. ¿Aquí es donde vivís? Solo nuestras familias, esperando salir algún día a la superficie y tener una vida normal. Hay un túnel de más de 2 kilómetros que sale a un bosque, donde cazamos y recogemos agua. Se nota que lleváis tiempo planeando vuestra vida aquí. Así es, y no nos detendremos hasta conseguir acabar con esos malnacidos. Por eso te pido que te unas a la causa, extranjero. Nos hacen falta hombres, sobre todo ahora que nos envían suicidas para destruir nuestros planes. ¿Suicidas? Sí, capturan a gente en el exterior y nos los envían con un mensaje. Luego, cuando están cerca, los hacen explotar, matando muchos de los nuestros y destrozando túneles que nos han llevado meses construir. Siento vuestras pérdidas, amigo, pero yo también he pasado por mucho durante varios años, como para dejarlo todo pasar. Está bien. El único que te puede dar un arma, si es que aún quedan, es nuestro líder, Marcus. Está en el parque. Aviso, no sé si te dará un arma o no. Luego podrás continuar tu camino, pero prométeme que si te encuentras a alguien ahí fuera, les avisarás de nuestra causa y de que no tienen nada que perder. Si logramos tomar la ciudad, quizás sea el momento de comenzar una nueva era. Lo haré. Gracias por todo. A ti, extranjero. Sigue ese túnel. Si no ves a ninguna mujer por aquí, es porque los bandidos las han capturado todas. A veces me pregunto qué me ha llevado a estar en este bando y no en el de ellos. Olvida lo que dije. Estoy demasiado harto de esta mierda. Estoy viendo un gatito abrazando a un niño, güey. Es bastante perturbador. ¿Camas? Aunque no lo parezca, este lugar nos gusta. El único problema es que tenemos que largarnos de aquí cuando pase un tiempo. Ya sabes, pueden encontrarnos. Qué intenso, cara. Vamos a subir para arriba. ¿Un cofre? Si sales ahí fuera, mata a alguno de esos bandidos. Se han cargado a mi hermano. Lo intentaré, pero no es mi objetivo principal. Granadas, güey. Esto está bueno, camas, no sirve para nada. Es bastante entretenido. Hay bastantes cositas. Ya me dieron bombas, no sé para qué, pero estoy viendo aquí arriba, güey. No estoy seguro qué sea, pero vamos a checar a ver qué es. Tengo que subir contra la corriente. Espero que no haya una barrera invisible. Ojalá no haya. Pero bueno, la causa es liberar la ciudad, o lo sé. Ok. No hay nada, güey. Pero vamos a explorar por acá. Bueno, ahí hay un periódico. Vamos por él. Te he escuchado hablar con Foreman. Supongo que no conoces a Marcus. Es nuestro líder. Lo es desde las revueltas por la comida, hace muchos años. Si quieres salir a la superficie, ve por el camino que está tapado con cajas.
no lo utilizamos, así que no sé cómo estarán las cosas por ahí. No, no saben, pero bien que saben por dónde está todo y el pedo, ¿no? Por ahí. ¿Y este qué? Si sigues este camino, saldrás a la superficie, pero ten cuidado, hace tiempo que no lo usamos. Yo los bajo. A la Tryhard, vamos. Tuturu, turu, tuturu, turu, tuturu, está cerrado, coño. Pasaje secreto. Arrástrate como la rata rastrera que eres. Oye, sí, qué reco. Pinches cumbias de los vecinos me están hartando. Muy bien. Vamos a ver qué hay acá. Veo un agujerote. Bastante bueno. Casi me rompo la madre, güey. Casi, güey, casi. Estaba una mamada, güey. Estaba una mamada. Está bueno, está bueno. Estoy viendo un cofre ahí, güey. No pierda nada ir a buscar. Vamos a... Ya vi cómo entrar. Me subo aquí, disparo el gancho. Granadas, güey. Esto se va a poner intenso. Va a bajar un arco. Apúntale bien, güey. Apúntale bien. Muy bien, agüeta. Veo unas cajitas ahí. Vamos a ver qué hay. Ojalá diga Dorgas, cabrón. Dorgas, necesito Dorgas. Botiquín. Servirá. Muy bien. Me echo una agüeta. ¿Cómo chingas subo? ¿Cómo subo, señores? ¿Cómo subo? Pues puedo tirar el rapel desde aquí, ¿no? Sí. Que ya sepa si se puede. Súbete para arriba, majo. Ey, no te bugues, cabrón. Era por aquí, veas. Sí, era por aquí. No me gusta el parkour, güey. Lo odio. Odio el fucking parkour. Pero bueno, yo lo subo. A fierrazos. Vi algo caer ahí al fondo, güey. No alcanzo. Necesito una caja. Una caja. Ah, ya, ok. Los haces en una fábrica de cajas, güey. Súbete para arriba. Debo subir, güey. Debo subir. Está difícil, está difícil. Más con los pinches vecinos enfadosos con sus pinches cumbias, güey. Me cagan los vecinos. Están celebrando el Día del Padre los güeyes, sí. Se ve para la chingada. Oh, sí, a huevo. A huevo, soy la riata. La riata andante. Sube. ¿Qué hay aquí? Vámonos a la Tryhard y a la YOLO a lo rapidito. Nomás porque quiero salir de aquí, güey. Quiero salir de aquí, güey, no mames. No me gusta estar en un lugar encerrado y oscuro. Acá todo para la chingada. ¿Qué es eso? Vi algo negro ahí, güey. Espera que me ha dado un lagazo. Pinche lagazo de la mierda, coño. Ah, mamadas. Oh, mira, un cofre. Señor, Dios mío. El lagazo me ha dado bombas. Malditos bugs. Bueno, ya tengo 10 granadas, güey. Vamos a subir. Rapito. Qué pinche suerte, güey. El mapa, de hecho, está bastante entretenido. Pero como les digo, ya he jugado bastantes juegos de aventuras como para saber dónde diferenciar, dónde hay cositas y dónde no hay cositas. ¿Y aquí para dónde? Veo un... Hay un vidrio, güey. Oh, la granada, la granada. A la peste. Ok, me estoy ahogando. Más granadas. Subamos para arriba. Está tapado. Vamos a agarrar chingazos. Huevo. Uy, qué bonito sonido hizo, eh. Muy, muy bonito sonido hizo. Uy, me mareo. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Vieron a Foreman y se les ha vuelto a escapar por los callejones. Siempre que cortamos sus vías de escape, estamos creándoles otros caminos que utilizan para que nos perdamos en su búsqueda. Son ratas muy listas. Ok.
Si vamos y le damos en la madre a estos cabrones dinero, me gusta. Más dinero, genial. Denme dinero, perras, denme dinero. Oh, esto está cerrado. Unos cholos. Vengan para acá, cholos. Muy bien. Eso fue bastante fácil. Veo un cofre, güey, ahí arriba. Ep, ep, ahora. Más pinches granadas. Qué intenso, güey. ¿Y ahora cómo chingados me bajo? Me estoy rompiendo mucho en la madre. Pues aquí no hay nada. Me voy a llevar esto porque estoy viendo allá al fondo uno de estos. Una subidita muy bonita. He perdido la caja, güey. No chingues. ¿Qué caja que hay? Mensaje. A ver si me crees. Así sé si me crees. Varias personas mataron a unos soldados que vigilaban los suministros y ahora están exigiendo cualquier cosa a cambio. Por eso necesito que cuides a Laura. Corre peligro en la ciudad. Por favor, ayúdame. ¿Quién chingados es Laura? No sé, güey, pero ese nombre me gusta, así que vamos a ayudarlo. ¿No me puedo llevar esta caja? No, no puedo llevarme la caja. ¿Cómo? ¿Dónde chingados? Pero yo la puse ahí, güey, la caja, güey. Voy a tener que tomar una. Muy bien. Bastante bueno, bastante bueno. No se ve nada interesante. Cajas. Un cofre. Más granadas, güey. Hay una caja aquí arriba, güey. ¿Por qué habrá una caja? Bueno, no entiendo. Pero estoy viendo aquí uno de estos para subirme. Voy a ver qué hay arriba. Vamos a ver, vamos, jala, jala. Ahora. Si hay una. Si hay algo arriba, güey. Oh, genial. El primero que encuentra le Easter Egg, ¿verdad? Sí, fui yo, ¿verdad? Nadie pudo haber estado aquí. Aquí no hay nada. Échate unos bugs. Échate unos bugs, mijo. O échate un brinco. Curioso, cara. He hecho una granada aquí, a ver si... Si sirve. Mierda. No. Estoy viendo para acá afuera, no. Creo que agarré una caja, güey. No sé para qué. Au. No sé para qué agarré esta caja, pero para algo me debe servir. La pregunta es para qué, güey. Vamos a dejar esto aquí. Ok. Bueno, no tengo idea de qué mierdas hago aquí. Las tijeras sirven para cortar cables y generadores. Ok. Vamos a cortar tenaz. Vamos a cortar algo con esto. Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama? ¿Counter Strike? Sí, bien Counter Strike. ¿Y aquí cómo subo? Sube, 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 sube. Muy bien. Vaya. Oh, me caga esta telaraña, güey. Va. Qué chistoso. Déjame salir, déjame salir. Oigan, he perdido las tenazas, güey. Las tenía en la mano, güey. Es en serio, las tenía en la mano. Generador de la puerta. Bueno, pues no tengo ni fucking idea. He
perdí las tenazas, no sé qué hacer. Qué raro. ¡Au! Vamos a ver qué hacemos entonces. Quizás me encuentre algo chilo. A lo mejor se me olvidó algo, no estoy seguro. Y si le echo una granada, güey, puede que me sirva, Puede que me sirva, me echo una granada y... A lo mejor funciona, no sé. Como dice que tenía que cortarlo, a lo mejor tengo que destruirlo. Vamos a ver. Ya voy, man. No puedo hacer nada con esta madre. Me desespera. ¿Qué ha pasado? Buenos días, desde aquí vamos a dejar esta cosa. Y no sé, vamos a ver qué hacemos después. Pero hasta aquí llegamos, señores. Gracias y adiós.